Muy buenos días, estimadas y estimados televidentes del programa Tiempos de Paz. Qué alegría estar compartiendo una vez más con cada una de ustedes, con cada uno de ustedes, este especial de Tiempos de Paz. Hoy nos vamos a sumergir en algo que encierra todo nuestro ser: alabar, bendecir y glorificar al Dios Uno y Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vivo y presente en la Sagrada Eucaristía, misterio de amor que se refleja en el sacramento del amor de la Eucaristía. Precisamente el 10 de junio, la Iglesia Católica Costarricense inició la celebración del año eucarístico, que va precisamente el 10 de junio al 30 de mayo del año 2013, donde el gran culmen será la realización del cuarto Congreso Eucarístico Nacional, que se va a llevar precisamente en la diócesis de Cartago en el mes de abril. Así es que hemos querido en el programa Tiempos de Paz resaltar este valor supremo, como es el valor espiritual, donde está presente nuestro Dios con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, Jesús en la Eucaristía. Este especial va a ser dedicado a que reflexionemos y que meditemos la grandeza de este sacramento de amor, donde nuestro Dios Jesucristo quiso quedarse hasta el final de los tiempos con nosotros en la Eucaristía, y lo encontramos en los sagrarios. Precisamente dio inicio con la celebración del Corpus Christi, y las cámaras de Tiempos de Paz nos trasladamos a la comunidad de Pacayas de Alvarado, una comunidad que a lo largo de la historia ha demostrado ese gran amor a Jesús en la Eucaristía, donde el Corpus tiene un matiz muy especial, porque toda esta gente se une en torno a Jesús en la Eucaristía y le confeccionan una serie de alfombras, de altares, o sea, dándole el lugar que Cristo en la Eucaristía se merece. Recordemos esta frase siempre: quien tiene a la Virgen María tiene todo, porque ella nos da abrazos llenos a Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Así es que, estimadas y estimados televidentes, vivamos a plenitud este programa, sumerjámonos, y también, aparte de compartir, queremos formarnos un poquitico como una catequesis en algunos aspectos propios de lo que es la Eucaristía. Así es que, con mucho amor, con mucho cariño, le dedicamos este especial a Jesús vivo y presente en la Eucaristía. Haced esto en memoria mía, nos deja ese mandato nuestro Señor Jesucristo en la última cena, como nos lo describen algunos pasajes de la Sagrada Escritura, especialmente los Evangelios. También dice el Evangelio de Juan, el capítulo 6, donde podemos reflexionar y meditar profundamente sobre este misterio que es la Eucaristía, donde Jesús dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Precisamente, estimadas y estimados televidentes, la Conferencia Episcopal de Costa Rica ha definido, como lo mencionaba anteriormente, decretar que del 10 de junio de este año 2012 al 30 de mayo del 2013 se viva un año de gracia en nuestra patria, en la provincia eclesiástica de Costa Rica, que comprende las 8 diócesis que conforman, pues, en el campo eclesiástico, este aspecto de la iglesia particular que peregrina en Costa Rica. Y nos dicen que precisamente la Eucaristía es el origen de toda forma de santidad, y todos nosotros estamos llamados a la plenitud de la vida en el Espíritu Santo. Precisamente es por medio del Espíritu Santo que Cristo, cada vez que se vive
el sacrificio de la Santa Eucaristía, la misa, el Hijo del Padre, Cristo mismo, se inmola al Padre por acción del Espíritu Santo. Es un misterio. La Eucaristía, estimadas y estimados televidentes, es un misterio de amor. Cristo, que ha entregado hasta la última gota de su sangre en la cruz por la salvación y redención de toda la humanidad, de todos los tiempos, por amor, se ha querido quedar en un pedazo de pan unida a un poco de vino como misterio de amor en el sacramento de la Eucaristía, al que se le llama el sacramento, el Santísimo Sacramento del altar. La Eucaristía es el culmen y la cima de todo el Evangelio, porque ahí converge todo, porque Cristo mismo, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, ha querido quedarse hasta el final de los tiempos presente en ese pedazo de pan y en ese poco de vino. Cristo mismo en los sagrarios está presente siempre esperándonos, esperándonos para que lleguemos a visitarle y a compartir con él nuestra vida. Bien, estimadas y estimados televidentes, nos encontramos aquí con el fondo de uno de los altares, con las alfombras, y vamos a dar paso a ver algunos detalles propios de la confección de las alfombras, de estos aspectos tan bellos que el pueblo, la comunidad de Pacayas, le rinde tributo a Jesús sacramentado. Es toda una labor de gran cantidad de personas, niños, jóvenes, adultos, parejas, que se unen en torno a Jesús sacramentado para rendirle este homenaje, este tributo. Hasta nosotros andamos con la cámara fotográfica para guardar estos recuerdos, porque en muy pocas ocasiones y en muy pocos lugares podemos pues deleitarnos con estas bellezas de alfombras, de arreglos, en honor a Jesús sacramentado hoy en la festividad del Corpus Christi, donde, como les indicaba al inicio, está dando inicio el año eucarístico nacional. Estimadas y estimados televidentes, como podemos observar en la pantalla en estos momentos, vemos cómo grupos de personas que se organizan en grupos por sectores, por cuadras, para cubrir el cuadrante del centro de la ciudad de Pacayas, que es la cabecera del cantón de Alvarado, cantón sexto de la provincia de Cartago, que está enclavado entre los macizos del volcán Irazú y el volcán Turrialba, al noreste de Cartago Centro, donde su principal actividad es la agricultura. Y como un homenaje a Jesús vivo y presente en la Eucaristía, se esmeran de la mejor manera para prepararle todas estas alfombras, estos tapetes, que son confeccionados con una serie de materias primas como granos de arroz, brosa de café, cascarilla de arroz y otra serie de materiales que los empiezan a preparar desde días muy antes, donde tiñen de diferentes colores estos materiales. Podemos ver la materia prima de los materiales preparados para luego iniciar ese proceso donde esparcen primero la materia prima. Vemos
cómo confeccionan también moldes o plantillas de madera u otro material para hacer esas bellezas de figuras que representan la custodia, la Santa Hostia, imágenes de la Virgen María, en fin, una serie de símbolos que se refieren a esta festividad precisamente del Corpus Christi. Esta festividad es importante aprovechar e indicar que nace o surge en la Edad Media, allá en el año 1208, la religiosa Juliana Cornillón promueve la idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo y la sangre de Cristo, presente en la Eucaristía. Así se celebra por primera vez en el año 1246 en la diócesis de Lieja, en Bélgica. En el año 1263, mientras un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de la localidad de Bolsena, Italia, al partir la hostia consagrada brotó sangre. Este hecho milagroso fue difundido y celebrado y dio un impulso definitivo al establecimiento como la fiesta litúrgica del Corpus Christi, que fue instituida el 8 de septiembre de 1264 por el Papa Urbano IV mediante el documento Transiturum ad Mundo, y a Santo Tomás de Aquino se le encarga difundirla con su obra Oficio y Misa del Corpus, además de componer himnos y secuencias para la fiesta como el Pan Lingui o el Sauda Sion. Comentábamos que la comunidad de Pacayas, en grupos que pueden alcanzar hasta 400, 500 personas directamente e indirectamente, más de 1000 personas que se involucran a esta actividad, pues son los artífices, y ya con mucha experiencia por muchos años, de convertir esta festividad espiritual, esta festividad en honor al Rey de Reyes, al Señor de Señores, como es Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Son los encargados de confeccionar, repito, estas bellezas. Observemos el cuidado, los detalles que se van presentando en este documental. Los diferentes sectores, aún unos son los encargados de esparcir la materia prima, otro de ir haciendo las figuras con los moldes, en fin, vean qué belleza. Otros cuidan la limpieza alrededor de las alfombras, aún otros cuidan de que esté impecable su trabajo a la hora que va a pasar el Santísimo Sacramento del altar en la procesión del Corpus. Hasta tienen que estar pendientes de evitar que un animal como un perro, un gato, pues les eche a perder esa obra de arte. Les decía, con ese cuidado, ese detalle de la confección, van viviendo esa fiesta, esa unión que precisamente propicia esta celebración, porque tal vez no vemos a muchas personas solo confeccionando las alfombras. Hay otras personas que se encargan en dar pues asistencia, y de lo cual fuimos testigos, porque fuimos invitados a compartir un sanguchito, un cafecito,
en las primeras horas, en el alba del día 10 de junio, cuando estas personas, con el amor, con el mayor cariño, le brindan su trabajo para que al pasar el Señor Jesucristo vivo y presente en esa hostia, bendiga a la comunidad, bendiga a sus sembradíos, bendiga a sus familias, sus hijos, sus abuelitos, en fin, bendiga toda la comunidad. Continuamos observando el diferente trabajo que realizan gran cantidad, como lo indicábamos, de miembros de la comunidad, preparándose ellos desde las primeras horas de la madrugada, se aprestan ya a la etapa final de la confección de las alfombras, de este trabajo, porque saben que van a ser bendecidos por Dios, que van a ser bendecidas sus familias, sus hijos, los adultos mayores, sus cultivos, sus empresas, sus estudios, sus quehaceres. Vemos otro sector de la comunidad donde presentan otra serie de motivos alusivos a esta festividad tan amada, que vale destacar que esta comunidad de Pacayas desde hace muchísimos años es una comunidad que se distingue por este trabajo. Pero hay que resaltar que Cartago, al ser una diócesis, una población amante, adoradora al Santísimo Sacramento del altar, se distingue por los tributos que se le confeccionan a Jesús sacramentado, vivo y presente, ahí, en esa hostia inmaculada. Porque usted puede ir a cualquier parte de Cartago y verá que las comunidades se vuelcan para confeccionarle este tipo de homenajes, este tipo de tributo a Jesús. Pero desde días atrás, años tal vez, habíamos sido invitados a esta comunidad de Pacayas, y en esta oportunidad el sacerdote actual, el padre William Corrales, nos giró una invitación muy cordial, así como la municipalidad del cantón de Alvarado, para que viniéramos a compartir esta experiencia. Es importante recalcar, estimadas y estimados oyentes, el trabajo que en conjunto realizan cada uno de los miembros.
Llega la festividad propia del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, precisamente con la Santa Misa o la Eucaristía, que es ahí, precisamente en el culmen de la misma, a la hora de la consagración, cuando se hace ese milagro de amor que una vez más el Hijo se inmola al Padre por acción del Espíritu Santo a través de las manos ungidas del sacerdote. En ese misterio de amor, el sacerdote, por la acción del Espíritu Santo, convierte el pedazo de pan y el poco de vino en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La asamblea reunida, participando en la Santa Eucaristía, donde, como bien sabemos, consta de varias partes: la parte inicial con los ritos penitenciales, después con la liturgia de la palabra, o sea, el pan de la palabra, donde nos alimentamos de la palabra de Dios. Después del momento culmen, como es la consagración, vienen algunos otros ritos del Padre Nuestro, de la paz, para entrar a la distribución de la Sagrada Comunión, la Sagrada Fórmula, la hostia, que es donde nos acercamos. Se acercan los que, en gracia de Dios, van a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Es donde se hace realidad la verdadera común unión entre Dios y cada uno de los presentes en la asamblea, que es presidida por el sacerdote. Y ahí se hace aquello de lo que es la cruz, y la vemos siempre presidiendo, pues, en los templos, las actividades litúrgicas. Y podemos comentar lo siguiente: el larguero vertical nos simboliza la relación con Dios, y el larguero horizontal nos simboliza la relación con los hermanos. Es en la asamblea eucarística donde participamos todos, niños, jóvenes, parejas, adultos, adultos mayores, unidos a través del cuerpo y la sangre de Cristo, con los cantos, las lecturas, las meditaciones, pero en especial el sacrificio por excelencia. Cristo, sumo y eterno sacerdote, se ofrece al Padre por acción del Espíritu Santo.
Damos inicio a la segunda parte de lo que significa la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo, el Corpus Christi, que es primero la Santa Eucaristía, para dar paso posteriormente a la procesión con el Santísimo Sacramento del altar, en la hostia consagrada en esa custodia. Que valga la oportunidad para indicar que la primera custodia fue el vientre virginal de la Virgen María, porque ella lo llevó anidado durante 9 meses. Ella fue por excelencia esa primera custodia. Y hoy, como les indicaba, después de que fue pues erigida como tal la fiesta del Corpus Christi por el Papa Urbano IV, se ha venido celebrando esta procesión, donde vemos que el sacerdote, quien preside la celebración, pues porta la custodia con el Santísimo y va cubierta con lo que llamamos el palio, como decir, ese techito que va pues cubriendo por la dignidad de lo que significa el Santísimo Sacramento al altar, pues reverenciando con el palio. También indicar que a lo largo de la procesión se confeccionan algunos altares donde se hacen oraciones especiales por los diferentes sectores que componen la sociedad, por los diferentes aspectos e intenciones del Santo Papa, del obispo, de los sacerdotes, de las familias, de las comunidades. En fin, es un momento de alabanza, pero también de oración, de comunión entre ese pueblo y Jesús. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y María concebida sin pecado original. Amén. La procesión del Corpus Christi prosigue, continúa, avanza sobre estas bellezas, sobre estas alfombras, sobre estos arreglos, los fieles apostados a los lados, detrás en procesión del Santísimo Sacramento del altar, el padre William portando la custodia donde va la fórmula, la hostia consagrada, es la misma presencia de Cristo, vivo y presente, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, ahí, en la Eucaristía. Sacramentado. En el cielo y en la tierra vuestro nombre sea alabado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra vuestro nombre sea alabado. Nos envuelve, amado Señor Jesús, presente entre nosotros en tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, la gracia del Espíritu Santo. Vemos cómo va pasando, derramando todas y cada una de sus bendiciones, como lo hacía en Nazaret, en Cafarnaúm, como lo hacía en Tiro y Sidón, que nos dicen las Sagradas Escrituras, que la gente se agolpaba para saludarlo, aún para tocarle sus vestiduras. Es hermoso vivir a plenitud, el amor a Cristo en la Eucaristía. Precisamente al vivir este año, el año eucarístico, que está bajo el lema
la Eucaristía, pan de vida para nuestro pueblo, es la oportunidad, estimadas y estimados televidentes, que nos adentremos en ese misterio de amor, donde Cristo se nos da todo, como alimento, como perdón, como paz, como Señor, en fin, como todo, como se nos ha dado y se quedó, repito, en el Santísimo Sacramento del altar. Podemos observar que el sacerdote, portador de Cristo en sus manos, lo comparte con la comunidad que ha dado lo mejor de sí, donde van pues niñas y niños como jardineras y jardineritos, pues compartiendo los pétalos de rosa. También vemos miembros de un grupo que se ha aglutinado en torno al Santísimo Sacramento del altar y se le llama la Guardia de Honor del Santísimo Sacramento del altar. También pues comparten este honor de acompañar al Santísimo Sacramento del altar los ministros de la comunión. Les voy a invitar a que nos sumerjamos para que reflexionemos y meditemos algunos minutos viendo estas imágenes, y con alguna música especial de fondo podamos también nosotros compenetrarnos en lo que es vivir la Eucaristía. Aprovechando la oportunidad, quiero pues reflexionar que la semana anterior se llevó a cabo el 50º Congreso Internacional Eucarístico en Dublín, en Irlanda. Y dentro de los pensamientos que el Santo Padre Benedicto XVI manifestó sobre la Eucaristía en el mensaje final que envía y que es transmitido por videoconferencia allá en Dublín, y para estar al día precisamente con lo que esto significa, nos decía el Papa, abro comillas, la Eucaristía es el culto de toda la Iglesia, pero requiere igualmente el pleno compromiso de cada cristiano en la misión de la Iglesia. Implica una llamada a ser pueblo santo de Dios, pero también a la santidad personal. Se ha de celebrar con gran alegría y sencillez, pero también tan digna y reverentemente como sea posible. Nos invita a arrepentirnos de nuestros pecados, pero también a perdonar a nuestros hermanos y hermanas. Nos une en el Espíritu, pero también nos da el mandato del mismo Espíritu de llevar a la buena nueva de la salvación a otros. Cierro comillas. Esto lo manifestó el Papa Benedicto XVI la semana anterior en la misa clausura, en su mensaje que envió al 50º Congreso Internacional Eucarístico, repito, realizado en Dublín, Irlanda, y que él manda un mensaje para la misa clausura y fue transmitido por videoconferencia.
la procesión avanza. Avanzan las alabanzas y todo cuanto se merece Cristo el Señor, que murió en la cruz y resucitó al tercer día y se quedó con nosotros hasta la eternidad, ahí en la Eucaristía, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Repito, el mismo Jesús que caminaba en Galilea, en Cafarnaúm, en Tiro y Sidón y todas las comarcas de Jerusalén, es el mismo que va en esa hostia, como lo indicaba anteriormente. Él está derramando toda clase de bendiciones a esta comunidad y a todas las comunidades. Valga la oportunidad de indicar, Cartago se ha caracterizado por ser una comunidad muy eucarística. Cartago se vuelca a rendirle tributo a Jesús en la Eucaristía. Podemos volver los ojos hacia atrás y en la historia está marcada que Cartago siempre le rinde homenaje como él se merece a Jesús sacramentado. Por eso hoy hemos querido compartir con ustedes, estimadas televidentes, estimados televidentes, este especial desde la comunidad de Pacayas, para que ustedes vibren, para que ustedes conozcan, para que ustedes ratifiquen lo que es una comunidad rindiéndole homenaje a Jesús en la Eucaristía. Le damos gracias a Dios porque hemos celebrado con toda la comunidad de Pacayas Soda y Restaurante el Corpus Son Christi, Naciente, es la exaltación del cuerpo, la sangre, alma y divinidad su de nuestro Señor Jesucristo, don Maynor lo Fernández, que a diario nosotros como cristianos vivimos 25, y celebramos. 40, le damos gracias a Dios porque comida, hemos visto a la comunidad unida, no solamente en la Eucaristía, sino desde hace muchísimos meses, preparando esta celebración que se ha vestido de alegría y de gozo con la presencia real de Cristo. Estamos iniciando un año eucarístico, un congreso eucarístico, y le pedimos al Señor misericordioso que, así como nos ha bendecido en esta mañana con su presencia, nos bendiga a lo largo de todo este año, y que si en el camino, porque somos humanos, los cristianos le fallamos, que Él nunca nos falle en su presencia real, que nos conforta, que nos consuela y nos alivia. A todos los hermanos que ven este programa, muchísimas gracias, que el Señor a todos les multiplique, les provea y que hagan de Cristo sacramentado, cuerpo, sangre, alma y divinidad, el centro de sus vidas. Muchas gracias.